Eta bueno, bere lan ikerlari lana dela eta, eta oso bereziki aspaldienetan batez ere bai euskara bereziki euskara Nafarroaren inguruan eta konkista Nafarroa garaiaren konkistaren itzordu nagusien inguruan aspaldi honetan egin dituen lanak, pentsatu genuen proposa zala Pello hori saio hau ematea eta honen bestez hemen doakio. Ni esker. La recepción para mí del premio Urteko Nafarra, pues sentimentalmente es muy importante, no solamente porque sea el primero como historiador, un reconocimiento público como historiador, sino porque bueno, lo hace un colectivo que por lo que veo aquí representa lo que yo creo que debe producir un poco mi labor como investigador, ¿no? La concienciación de la gente de un pasado histórico que está muy presente y que sobre todo vincula o muestra a Navarra como referente histórico, ¿no? En ese sentido yo estoy muy agradecido también por las vinculaciones emocionales, vamos a decir, que me unen con Gasteiz, donde hice el doctorado y que tiene tanta unión también como con mi pueblo.